Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran por ahí. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Así que, mire, hoy, hoy les tenemos. Bueno, hoy, hoy hice dos videos temprano. Eh, uno fue lo de Alessandra Lúgaro, que ya no va a estar con Foundation for Puerto Rico. Y que el Molina, el patriota. Eh, debe chavo, debe 900 y pico de pesos A una compañera, a una compañía que se llama Aceros de América ah, Y la Comay parece que iba a hablar de eso, pero... Eh, no sé, no habló Hablará mañana Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre... Eh, vamos a hablar de algo del caso de Kevin, vamos a hablar del Cángel, vamos a hablar de Ángel Pérez, vamos a hablar del de Paquito de Hacienda, vamos a hablar de la encuesta El Nuevo Día, vamos a hablar de Carmelo y las papas. Eh, así que saludos por ahí a Gilberto Beltrán y a, y a Jesús Caraballo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, eh, me puedes conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y te puedes aquí. Eh, a ser miembro del canal 299 al mes. Y si tienes algún negocio, si tienes algo que quieras anunciar, pues yo aquí te lo voy a anunciar. Y eh, gracias a Jusgustel Latino. Eh, mira que SIGA puede conseguir a Jusgustel Latino aquí en YouTube. A McFanPR, que también lo puede conseguir en YouTube. A GT2040, que también lo puede conseguir aquí en YouTube. Y... A Ana Margarita del Podcast Gran Esfera Azul. Los puedes conseguir en todas las plataformas digitales. Ya pronto vengo con el eh, con los logos y todo eso pues, para anunciarlos como se merecen. Así que bueno, saludos a Roberto Quintana, a Fernan, a Tony Presidio. Eh, por ahí dice Tony 2500. Ojalá, ojalá. Este Roberto Quintana, Aida Chévere, desde de Fort Lauderdale. Bueno, vamos a comenzar. Mire, usted sabe que Anuel está en lío. Está en lío. Que si con la. Yo iba a hablar de lo de Molusco y eso. Pero como la coma ya habló, pues dije: pues no voy a hablar porque ustedes ven a la coma. ¿eh? La mayoría de las personas que me eh, que me sigue acá. Pues no voy a hablar de eso. Voy a hablar sobre Anuel que está en lío. Ayer, eh, ¿cómo es que se llama ella? Melissa Valecilla, creo que es que se llama. Pues habló que eh, Anuel no usó y que sombrerito, y eh, por eso fue que salí que embarazada, que Anuel nunca habló con ella, que fue por un tercero, que se encarga de los asuntos personales de Anuel. Pero... Usted sabe que también está una peleita de Arcángel que le tiró candela a Anuel en los conciertos que hizo en el Choliseo. Y Anuel salió respondiéndole que en vez de estar celebrando, que lo único que se habló de esos conciertos fue que Arcángel le tiró a Anuel. Y sale hoy a Anuel. Y le dijo un par de cositas a su querido amigo Anuel doblea Y vamos a ver qué le dijo este eh, el enanito como. El, el, el enano verde, que se llama? Algo así. Así que vamos para allá. Yo de la no sé mucho. Así que vamos para el mambo. Aquí es que, aquí es que. Sí, así que vamos allá. Sí. Estaba cargándole el rastrillo a vapor y en la discoteca. Lo que le estaba cargando el, el rastrillo al tipo. Se ve que tú eres el envidioso, aquí eres tú. Porque ahora yo te voy a decir, no se puede envidiar a una persona que lo único que tiene es dinero. Tú lo único que tiene es dinero. Ah, eh, yo no te quería detonar, pero vi tu video por primera vez. Toda la basura que tú hablaste, de verdad. Porque te pasas diciendo que me quieres llamar, pero siempre es a través de una tercera persona. Tú me puedes llamar, tú cuando tienes mi número me puedes llamar, tú tienes mi número, pero no has querido, te fuiste. ayer fue que yo vi, de verdad, porque a mí, la gente que me quiere a mí, que están conmigo porque me quieren, todo el mundo me decía, no veas eso, no te desenfoques, disfrútate el momento, pero ayer yo me salí de eso, porque desde que llego a este lugar me aburro, puñeta, y me puse a ver, a chocar, Por favor, tú te crees que, 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 que el, el mundo de las personas tú tiene que girar como mi hermano. Defendiendo que si hablando. ¿Tú te crees? ¿Tú te me quieres vender a mí como que tú eres cantel? Tú te me quieres vender a mí como que yo te tengo que respetar a ti como que si tú eres canter. Y si tú fueras ganter... Ahora es que te vas a encojonar más conmigo Dímelo Porque si tú eres ganter Como ganter para mí tú eres tremendo Mami so ¿Entiendes? Es como que está, No puede vender a mí que tú eres ganter Ah, que pues, leyenda Pero es la música la música es, eh, yo no juego baloncesto Yo no juego pelota Yo no soy ganter como que, si tú no me la das a mí como otra cosa, no importa. Yo no quiero que tú me la des como otra cosa. Porque ahora tienes que respetarte como antes, según tú. ¡Acho! ¿y quién dijo eso? ¿Quién, quién dijo eso? ¿Que, que, ¿De cuándo acá, güey? ¿Quién puñeta ha dicho eso? Entonces, lo que yo dije, que cuando yo digo que recapacito opino eso, a mí sí, si, vuelvo y te digo, a mí sin cojones me tiene lo que tú estés pasando por, por ahora, pero yo te voy a enseñar a ti que tú te pasas diciendo por ahí, que a ti te envidian. Mira, la perra se entre dos. Yo okay, eso fue lo que estuvo más o menos diciendo Arcángel, pero no los quiero. Eh. Eh, ma Marial, con, con, con todo lo que dijo Arcángel ahí. Eh, pero lo que yo noté eh, eh, en, esta en, este, en esta entrevista, en este live que hizo temprano en el día Arcángel, fue eh, primero que la pedrita estaba enredada y pues él no la desenredó, que se fastidie, que se ahorque la pedra. Hay señal eh, pero antes de eso, mire esto: él está haciendo el live y pues hay un silencio extremo en ese live. Ok, vamos a ver. Mire, él está hablando por aquí. Ok, él está hablando. déjame ver por dónde es. No te desenfoques, disfrútate el momento. Pero ayer yo me salí de eso porque desde que llego. Vamos a ver, dale un poquito para adelante. Miro. Dímelo okay. porque ahí, Si ahí, tú ahí. eres Dante. Escuchen, una mujer que dice dímelo parece que está contestando el celular. Yo no sé si es esposa de, de, de Arcángel o yo no sé, hija, no sé, verdaderamente, porque yo no sé si él tiene hija o no sé, no sé. Eh, pero miren cómo él le hace a la persona que salió y dijo dímelo, escuchen. Dante. Ahora es que te vas a encojonar más conmigo. Dímelo. Porque si tú eres gang. Bien. Él, se, él sacó la mano como si fuera. Como si fuera una mosca. Cuando una mosca te molesta, como que sape para allá. Y entra el cáncer, si esa es tu esposa. Yo, tu esposa te llena. Tú que eres tan chiquito, te llena esa cagadeo. Ay señor, vamos a ver de nuevo. Y si tú fueras Gantel, Ahora es que te vas a encojonar más conmigo Dímelo Porque si tú eres Gánster. Grande... Ven, yo digo, ven acá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso, estaba sacudiendo el mosquito Ay, señor Oye, yo no sé Esta gente habla de gánster y todas esas cosas y, y yo no sé Pero es que yo los veo Especialmente a Anuel a Anuel pa, este, tiene cara de los de los nenes que están en la escuela, cuando uno estaba en la escuela, que usted sabe que siempre había como que un guilluito. Había como que un guilluito y, y pues que era frontú. Algo así, bien, bien frontú, tú sabes. Y pues a la hora de la verdad, pues no hacen nada. Para mí es esa clase de, de, de hombre, Anuel, que bronca mucho y no hace nada. Entonces este otro, eh, Arcángel. Que yo creo que no mide ni sin pies. Este, siempre de Guillú. Que si a él se la tienen que dar, que si él es una. ¿Sabes? Yo no sé, señora. la verdad que. Esta, mire, si se van a tirar, pues canten y dejen de estar haciendo Instagram Live. Póngase una canción y pues le tira al otro, como hacían antes. Pero ahora no, ahora todo es Instagram. Las peleitas y las tiraderas son por Instagram. Y también el dominio este, está metido de presentado en esa en esa pelea. Porque el dominio, mira que hecho, está falta de atención el dominio. El dominio quiere pelear hasta con la sombra de él y nadie le hace caso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ay, señor. Ay, que vamos a ver. Eh, dice ahí, mira. Saludos a, a Miguel del Valle. Saludos a, a Ana del Valle. De Filadelfia, eh, la que coge gas del género, dice Fernand por ahí. Uh, eh, Fernand dice: Pero Anuel por lo menos estuvo preso. Este lo que cogió fue ofensa. <laughs> o sea que Anuel tiene más standing en la calle. <laughs> uh, McFan dice: ¿Y qué? Y vuelve a contestarme: Toma. Y él diciendo: Mami, no me es. Ah, no me dejar de la tiradera aquella que le hizo polaco. <laughs> Ay, señor, qué Polaco lo señor. <laughs> Ay, señor. Saludos a Sebastián Manuel de usted Venga, Sebastián, envíame tu logo también. Envíamelo al email o por donde usted quiera. Usted sabe, usted tiene todas mis. mi, mi eh, WhatsApp, lo que sea. Eh, me, me lo envía por ahí ay señor eh, bueno, vamos a seguir eh, ya hablamos de Arcángel vamos a salir de Arcángel okay. otro caso que esto pues ya es serio usted sabe que Kevin Fred este caso pues la fiscal Saida Quiñones está solicitando que le den eh, verdad este, inmunidad para ella poder hablar, y yo, yo digo contra honestamente, ojalá le den inmunidad para que esta señora pues hable todo lo que tenga que hablar y pues que tire a todo el mundo al medio. Ok, ¿qué pasa? Surgió que en el día de hoy, ¿dónde es que yo tengo a Kevin Frey por aquí? Ver, yo creo que sí. Bueno, no, a Kevin no. Porque si tuvieran Ok, aquí está. En el día de hoy, temprano, por la tarde. Se dijo que eh, el exmanejador de Osuna, Vicente Saavedra, ese que ustedes ven ahí, con los espejuelos, eh, fue citado nuevamente por fiscalía para la investigación del caso de Kevin Fred. Y fue citado para comparecer mañana jueves a la corte. A la corte no, a, a, a la policía. Y pues este... <coughs> Fue citado a comparecer mañana jueves a una nueva entrevista relacionada con esta investigación. Y esta, pues, sería la segunda vez que Saavedra es entrevistado por las autoridades locales, ya que el pasado 9 de abril del 2019 también acudió a una citación ante la fiscal Bexaida Quiñones en calidad de testigo por este, este, este hecho. Eh, Quiñones también entrevistó a Osuna el 2 de febrero del 2019. Al inicio de la investigación, además, estaba supuesto a ser entrevistado Austin Santos, que es Arcángel, eh, para corroborar si Kevin Fred le había contado de una supuesta relación sentimental con Osuna. Pero, ¿qué pasa? Después salió por Jay Fonseca que Vicente Saavedra no va a acudir mañana a esta citación de fiscalía en el caso de Kevin Fred. Y pues se dice que la fiscal Besaida Quiñones emitió una citación para que el empresario se presente a las 10 de la mañana en la sede de la agencia en Atodorey. Pero ayer el licenciado de Vicente Saavedra, que es Harry Padilla, envió una comunicación ofreciendo las razones por las cuales no va a comparecer Vicente a esta entrevista mañana. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, el Departamento de Justicia también inició una investigación que eventualmente refirió al panel sobre el fiscal especial independiente quien designó a la ex jueza Trisanta González Seda para completar la investigación preliminar relacionada a las denuncias de la fiscal. Y este, la decisión de Saavedra de no acudir a la entrevista mañana ocurre después de que su abogado presentó una querella ante el Tribunal Supremo en contra de... De la fiscal Quiñones Rodríguez por alegada conducta antiética y difamación. El mes pasado, Quiñones Rodríguez reveló en el programa Cuarto Poder, que es de Jay Fonseca, que el negociado federal de investigaciones concluyó que Fred no extorsionó a Osuna y que Saavedra mencionó en varias ocasiones sus vínculos con el entonces gobernador Ricardo Rosselló, cuando lo entrevistó esa primera vez como parte de la investigación. Así que. Eh, Saavedra no quiere ir, por la que ya usted escuchó que pues que la fiscal entró que fue antiética. Vamos a ver qué ocurre en esto, porque ya usted sabe que este caso está feo, ¿sabe? Este caso está feo y. Ojalá le den a la fiscal la inmunidad que está pidiendo. Y a ver si se mueve algo. Este caso, porque lo que se ha dicho es todo lo que se sabía para allá, para el 2019. Prácticamente este caso está, eh, como dice por ahí, frío. El cold, cold case, un caso frío hasta este momento. Pero ojalá se le haga justicia a este muchacho. Bueno, eh, Miguel dice que se saben que todos tienen que ver. Eh, por ahí dice: los de la calle no juegan por sus habichuelas, no iban a dejar parar la lavadora. Eh, usted Latino dice: Sebastián dice, la inmunidad no es para poder hablarles, para que no la demanden éticamente. Ya está demandada por las expresiones en el programa de Jay, mi hombre. <laughs> Jay, diablo, espérate, Eso que dice usted es que Jay, que es su hombre, porque. ¿Cómo es? ¿Araytruz o ara ¿Qué sé yo? A mí me importa poco como lo diga. Eh, en, un en un programa que tiene, pues le dijo a Sebastián eh, Totín, Tontín, le dijo que estaba enamorado de Jay Fonseca, eh, diantre. Yo le voy a decir, fueron como 39 minutos, que Araytruz le dedicó a Sebastián eh, mofándose de Sebastián, este, le dijo que tenía cara de ya usted sabe bien administrada. ¿Qué no le dijo, señor? ¿Qué no le dijo? Y sé que Sebastián hizo un video, yo lo vi ayer, eh, contestándole a este hombre, a Draytru. Así que lo puede ver por ahí, por el canal de, de Sebastián. Eh, pero Sebastián, mira, se mantuvo bien elegante. Así que mire, un aplauso para Sebastián. Porque se mantuvo al margen. A veces eh, es mejor la palabra que no se dice. A veces es así. Así que bueno, vamos, vamos a seguir por aquí. Eh, vamos con Ángel Pérez. Mire, Ángel Pérez, usted sabe que es el dueño, el, el hombre que vende pasteles o que, le, o que compra pasteles. Eh, le, dan los, le dan los pasteles en sobre. Pues Ángel Pérez. Eh, vamos a, a ver por aquí Ángel Pérez. lo ahí, Ángel Pérez, en sus momentos de gloria allá en, en Guaynabo. Eh, Ángel Pérez asegura que esa transacción que usted ve ahí, ahí, de, de Oscar Santamaría, él asegura, y se cae de nalgas como dice uno, que esas transacciones que grabó el FBI fueron parte... De los 100 mil dólares que aportó Oscar Santamaría a su campaña política. Pero ahí digo yo, ahí digo yo. Eh, ¿Cómo te van a dar a ti dinero así en efectivo? O sea, que él ya está admitiendo que eso, que es dinero lo que había ahí. O sea que ya metió la pata, ya dijo que ahí, ahí lo que había eran chavos. Todavía ahí no, nadie le podía probar a este señor que ahí había dinero. Digo yo, ¿verdad? Aunque pues lo que se ve no se pregunta, como decía aquel gran prócer, eh, que Dios lo tenga en la gloria Juan Gabriel. Pues este hombre dice eso, que pues, que le dio y que los 100 mil pesitos eh, para la campaña. Pero yo creo que, pues, para las campañas, pues tienen que hacer un cheque o yo no sé qué diantre para que cuando el Contralor mire los chavitos y de eso, pues mira, 100 mil me dio Fulano, eh, tú sabes, para que quede todo en ley. Entonces, pues, este hombre, pues yo creo que en el día de hoy, pues se tiró a los tiburones. En pues, mi, mi opinión, ¿verdad? No sé. Eh, porque yo de leyes no soy un carajo. Entonces, la defensa del ex alcalde insistió en que eso no fue soborno. Eso que usted ve ahí que no fue soborno. Y reiteró su pedido de que se desestime esta acusación porque el empresario, Oscar Santamaría, declaró a los federales que Ángel Pérez le informó que tenía que competir en las subastas para obtener contrato. Oye, él se quiere salir de toda manera ¿eh? del caso. Oye, así que, de esta forma, la defensa de Pérez insistió, insistió perdón, en la desestimación de la acusación federal por corrupción a recalcar. Que los pagos no fueron sobornos, sino parte de las contribuciones que Santa María le hizo para las deudas de su campaña desde el 2017. Le estaban entregando las yuntas de pasteles a Ángel Pérez. Venga, cómo se daría yo consumo pasteles. En una moción presentada ante la juez federal, Aida Delgado, los abogados de Pere Otero refutaron los argumentos de la fiscalía en cuanto a que los pagos grabados por el agente del negociado eh, federal de investigaciones se trató de dinero a cambio de contratos para Santa María en el municipio de Guaynabo. Así que eh, eh, yo no sé, ¿verdad? No sé. Y hay una. Eh, la defensa también alega que durante la entrevista que. El FBI le hizo a Santa María en el 2021, indicó que después de la elección del 2017 ofreció contribuir a pagar la deuda de campaña de Pérez sin solicitar nada a cambio y comenzó a hacer contribuciones de 5 mil dólares cada cuatro a seis semanas, dice la moción de la defensa. O sea que mira, mira qué linda. Eso es. Eso es como si yo yo fuera y le dijera por ahí a, a alguien, mira, este, tú debes tú debes este todo tú debes todo, todo ahí lo de campaña está quebrado. Ah, es más, usted sabe que el Partido Popular está que quebrado, que no tiene qué dinero. Pues eso es como si yo fuera y me acercara a José Luis Dalmau, que es el presidente hasta ahora, porque ellos van a tener su elección para sacar su presidente. Me acercara allá a, a José Luis y le diga Mira, José Luis, yo quiero pagar la deuda del Partido Popular y te voy a ir donando dinero de cada dos o tres meses para echar para adelante el partido porque yo soy popular. Tú sabes, eh, de, ¿cómo es que dice el jingle? Adelante, adelante, popular, algo así, ¿verdad? José Luis no me diga: Sí, pues dale, vamos para adelante, esos dineros gratis. No sé. Así que, Ángel Pérez, ya, ya dijiste que eso es dinerito, lo que te estaban enviando ahí y lo que te estaban dando ahí y no son pasteles. ¿eh? Yo de ingenuo pensaba que eran pasteles, lo que. ¿verdad? Muy ingenuo yo, ¿sabes? Muchachito que nació hoy. Eh, todavía no, no camino, no hablo, este, no veo, no sé, Diga sí, el Pérez <laughs> Ay, señor Bueno, bueno, bueno mire okay. Va, Vamos a hablar de mira Ahora que de Contralor y todas esas cosas Mira el secretario de Hacienda Paquito Pared el que tiene por ahí temblando a medio mundo. Si no, paga porque te quita las cosas, te las embarga. Igual eh, y... Wally, Wally off road Estoy loco que llegue Marzo. Estoy bien loco que llegue Marzo Wally. Wally, ¿qué sé yo cómo diablo se llama el loco ese? Estoy bien loco que llegue Marzo, papá. Que lo tuyo llega. Y va a llegar. ¡Oh! Estoy esperando marzo con ansias locas, Waldis. O Wally, ¿cómo se llama usted? Es mi, mi Vocal list de este año, eso. Eso. Ok. Pues Paquito, el de Hacienda. Paquito, mira que, usted sabe que a él le gusta. Mira, que Se pone eh, audífono, va en tenis, en el Subjordan, en Atlético, no sé. Ese que se casó y todo lo demás la eres ere. pues sepa usted que paquito dónde yo tengo a paquito ah, dónde yo tengo a paquito yo no sé dónde yo tengo a paquito yo tengo a paquito por aquí vamos a ver se supone que yo tenga a paquito por aquí vamos a ver dónde está paquito vamos a ver si está aquí paquito vamos a ver paquito aparece paquito ¡Ey! Paquito, Paquito, apárese, ahí está Paquito, lo ahí, míralo ahí. Sabes, mirando como que ya pagaste, yo sí, ya, ya yo llené las planillas de este año. Así que eres, ¿eh? yo estoy al día, yo estoy al día, ah, yo estoy al día, y siempre uno tiene que pagar, ¿ah? ¿eh? Ay Dios mío, pero yo no, yo, yo no le rindo las planillas a Paquito para allá, yo se las de eso al tío San, que es peor, Tú sabes, que el tío San sabe hasta dónde tú duermes, Tú sabes. El tío San sabe este, cuántos pasos tú das al día. El tío San sabe este, si tú roncas o no. El tío San sabe si tú comiste. El tío San sabe todo. Todo, todo. Eh, bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que en el día de hoy acusaron a un guardia de seguridad por eh, decirle a... La alegada suedra de Paquito que le iba a, a arrancar y que la cabeza. Eso dijo eh, la perjudicada, que es directora de una escuela en el pueblo de Isabela. Y ese incidente ocurrió a eso de las 2 y 20 de la tarde este pasado viernes, eh, 10 de febrero, en la escuela intermedia Ilmadelix, en el casco urbano. De Isabela, donde un guardián de seguridad supuestamente agredió a la directora escolar. La perjudicada se llama María Cristina Paredes, y quien supuestamente es la suegra del secretario de Hacienda Francisco Pareja Licea. Y fue agredida, ¡adiós! Pero fue, es una mujer, yo pensaba que era un hombre, espérese. Fue agredida por Liz Torres Cruz quien es guardián de seguridad de la compañía Genesis Security. Según se dice, la guardián de seguridad le reclamó a la directora del plantel para que la removieran del plantel y ésta se molestó. Por lo que le dijo frases soeces y le amenazó con... Y quitarle la cabeza, dice ahí. Una maestra intervino en el incidente y la separó durante el altercado. O sea que se agarraron de los pelos, parece. Estas dos mujeres. O sea, usted se imagina a la directora de la escuela. <laughs> usted se imagina a la directora de la escuela. Uno cuando es pequeño, uno como que le tiene ganas a los directores, yo no sé por qué. Uno ve a los directores como que son uno, va, este siempre fastidiando. Mira, mira a uno y no te deja hacer nada, te dice, "Venga, fulano, fulanita." ¿Qué tú haces? ¡Pal salón! ¡Pal salón! <laughs> yo me imagino que los nenes, cuando vieron esa pelea, dice, pero ven acá, esta no, esta, esta no es la que quiere que nosotros no peleemos. Y la, de, y la guardia Dios, porque la guardia no es la que no nos deja salir a, a comprar este afuera. Porque no me gusta la comida del comedor, qué sé yo, ¿sabes? Eh, pues, ¿qué se quedaron y que a los... Se jalaron y que por el pelo y todo. Se jalaron. Entonces. <laughs> Ay señal. Yo me imagino que los nene. ¡Dale! ¡Dale! A la, ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale guardia! ¡Dale ahí! ¡Dale guardia! <laughs> Después verá, una maestra se metió en la Ahí tú sabes. Yo me imagino que esas de las maestras que son las lambeojo, que quieren un puestito, tú sabes. D diciendo yo acá, ¿verdad? Diciendo yo acá. Eh, ¿Qué pasa? Eh, un agente que se llama Wilfredo Cortés investigó este asunto. Pero la comandancia de Aguadilla no tuvo conocimiento del suceso hasta el día de hoy, 15 de febrero. Imagínate, si esa gente no sabe nada porque ellos están pendientes al ISL y a los manifestantes de arrestar a toda esa gente porque en Aguadilla no hay policía, están todos metidos donde están los, los manifestantes con, con el ISL. Eh, ¿Qué pasa? La jueza de Daliesa, Daliesa, hoy señor, qué nombre. Cabán eh, Hernández pidió una ley de acecho a favor de la perjudicada con vigencia del 10 de febrero hasta el día 27 de marzo. Las acusaciones presentadas fueron por violaciones de alteración a la paz y la ley 30 porque la guardián de seguridad no estaba de turno. Oh, o sea que ella se metió allí, ella no estaba de turno. Ella parece que entró a la escuela, le dijo a la... A la directora, mira, canto, tú... sácame, ya yo no quiero trabajar aquí, que tú te traes. Yo, mira, me pusiste en mañana a trabajar, yo no vengo, yo no vengo, canté, pla, 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 Y la directora, pero ¿por qué tú me tienes que hablar así? Tú no eres la mamía que no, que, mira, cómo te voy a dar para que tú hagas es que soy la más tuya. <laughs> Ay, señor. Así que, mira, el fiscal Armando Alonso citó. La prueba para este próximo lunes 21 de febrero a las 9 de la mañana. Y pues además el, el fiscal ordenó ocuparle el arma de fuego a esta guardia de seguridad. Ay Dios mío, qué bochinche señor, qué bochinche. Así que vamos a ver qué para en este asunto. Yo, yo voy a tratar de mantenerme este, conectado a este bochinche porque... Eh, ya pronto por ahí viene WrestleMania a hablar con Vince McMahon o con Triple H para que le dé una luchita ahí en WrestleMania a la directora contra la guardia. Y eh, será eh, una lucha de escalera eh, con la macana a 15 pies de altura. La que coja la macana y le entre macanazo a la otra, pues es la ganadora. Eh, sería bueno esa. Bueno. <laughs> Mira, que la tigresa estaba buena, dice Miguel eh, pues, la tigresa buena <laughs> ¿sabes estaba la Monster Ripper estaba eh, la tigresa, estaba Sacha yo creo que se llamaba Sacha eh, ¿quién más estaba? yo ni me acuerdo de las otras, siempre eran como que esas, siempre eran como que las mismas las que peleaban, acá en Puerto Rico así que mira, Carlos González dice que le diga si, sí, yo te lo digo, yo no tengo problema con eso, mira, no no, mira, te lo voy a decir. ¿Ok? Yo no tengo problema con decirle el nombre, pero escúchate lo que te voy a decir al final. 33.313 y mientras tú más me lo más, más me trece, papá. <laughs> bueno, eh, vamos, a, vamos, vamos a, a, a lo que seguimos. Mira usted sabe que hoy salió la encuesta. Eh, en el nuevo día sobre la primaria, si hay una primaria para la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, la cual pues tiene a Jennifer González con un 64% y a eh, Pedro Pierluisi con un 25%, ¿verdad? Eh, entrevistaron a mil personas, este, mil personas fueron los encuestados. Y fue del 31 de enero a febrero 5. ¿Verdad? A febrero 5. Así que vamos a, vamos a ver eh, lo que el pueblo está diciendo sobre esa encuesta que fue publicada hoy por el periódico El Nuevo Día. Así que vamos a ver qué opina el pueblo. Le voy a poner el video y después yo voy a opinar. Pero vamos a ver el video con Calmita por aquí, donde es que tengo el video. Eh, vamos a ver por aquí, aquí sí, aquí está, aquí está, vamos allá. Ni a ninguno de los dos, ni, Luis y niña, ni, 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 ni a ningún político, a ninguno, a ninguno. ¿Por qué? Porque no, no, no quiero saber de la política. No, ni el, el, el Partido Popular, popular beneficia. El Partido Popular, pero yo estoy en una avanza. ¿Con, ¿Con quién, con, ¿Con quién? quién? Ah, yo no sé porque todos son nuevos. Bueno, lo que te refiere te... a, a Jennifer, Jennifer demuestra que la gente no está contenta con las ejecutorias de Pierluisi. El caso de los populares es un caso grave. Porque... Porque todavía no se acaban de decidir qué es lo que quieren ser. Yo quiero a, a, a esta muchacha. ¿Cómo es? Ajá. A Jennifer. Sí. O sea usted está de acuerdo con esta encuesta. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué ven uh, Jennifer? Pues. Creo que ella va a ser, creo que si ella gana va a ser cosas buenas por el pueblo. Para tener. Ok, ahí está. Déjame. Déjame ir yo por acá. Déjame ponerme un poquito pequeño para acá. Para pues, no molestar. Ahí. Ok. <laughs> Mire. Eh, vamos a ver lo que opinan pues estas personas. Y pues, ahí tienen el sector pues que prácticamente vota mayormente en Puerto Rico, que son personas este ya de, de entrados en edad. Y vamos a escuchar lo que dice la primera eh, dama. Vamos a ver por aquí dónde es que está. Ajá. Noticias Marjorie Ramírez. No a ninguno de los dos. Ni que Luis y niña ni... Ni, ni a ningún político, a ninguno. Mire eso, mire eso. Mire eso. Ella como que le da asquito cuando le dice que si por, va a votar por Pierluisi o por, o por Jennifer. Ella le dio como casquito. Ella como que... Bajó como que... Ya, esto es asquito. Escucha, escucha. Ni Pierluisi ni, ni, ni a ningún político. A ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque no, no, no quiero saber de la política. Ella no quiere saber de la política. Pero... Pero mira lo que va a decir ahora. No, ni el Partido Popular beneficia no, Partido popular, pero yo estoy en una balanza. <laughs> eh, bueno, yo soy popular. <laughs> ella no, ella no quiere. ¿Qué fue lo que ella dijo? Ella dijo, ella dijo esto. Luis y ni, ni a ningún político, a ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque no, 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 quiero saber de la política. No, ni el del Partido Popular beneficia. El popular, pero yo estoy en una balanza. Con, con quién? ¿Con quién? Ah, yo no sé porque con esto son nuevos. Bueno. <laughs> Esta señora cambió en menos de dos segundos. Primero no era político, eh, no, no quería eh, a ningún político que estos no le gustaban hasta que le mencionaron. Dijo, yo soy, pues, yo soy popular, popular, pero no lo dijo muy alto, dijo, yo soy popular. Entonces, <laughs> le pregunta que si, sí, porque, ¿quién va a votar? Yo, yo no sé, porque estoy en una balanza, o sea, que ella está, mire, ella está tanteando a ver con quién se va de, de los candidatos de los populares, ah, 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 para que usted vea, para que usted vea. Entonces, eh... <laughs> Ella, como que le da pena, yo no sé, o sabochorna, vamos a ver. ¿Quién? ¿Con quién? con quién Ay, ah, yo no sé, porque todos son nuevos. Para lo que eres! <laughs> todos son nuevos. O sea que a ella no le gustan los nuevos. Ella quiere a los mismos que tienen ahora mismo el Partido Popular, como está. Que está fastidiado. ¿Mm? Ok, ahora vamos con este señor, que este señor a mí me parece PNP. Me parece PNP, mira, hasta la camisita azulita tiene. Dele por ahí, señor. Fiere a Jennifer, demuestra que la gente no está contenta con la ejecutorias de Pierluisi. El caso de los populares es un caso grave. Ve, ¿Eh? ¿Eh? ve, Él sale y dice: Bueno, yo no voy a votar por, Pier, por Pierluisi, yo voy a la mía, yo voy a Jennifer. Porque Pierluisi no está haciendo nada, Pierluisi. Pierluisi lo que hace es este, coger, viajar por ahí, emborracharse. ¡Adiós! Eso lo dije el señor, no lo dije yo. Este. Que parece, no, no, no vale ni papul pul ni pa' banca, que Pierluisi no parece gobernador. ¡Adiós! Espérate, pero eso no lo estoy de solo, eso. Ok. Sigadón, sigadón. ¿Por qué? Porque todavía no se acaban de decidir qué es lo que quieren ser. Yo quiero. A... ¡Contra! Oye, mire, pero eso. Eso. Ahí el señor dijo algo, algo ver, verdad, algo que es verdad. Escuche, escuche bien lo que dice el señor. Es grave, porque, porque todavía no se acaban de decidir. Es verdad, el Partido Popular es como el nie de licha. Nie de allá, nie de acá. Así ha sido el Partido Popular, porque no quieren independencia. No quieren estadidad, están en el NIE. Ahí es que siempre ha estado el Partido Popular en el NIE. Ok, sigamos. ¿Qué es lo que quieren ser? Yo quiero a, a, a esta muchacha. ¿Cómo? Ajá. A Jennifer. Sí. Ella no sabe ni quién es la muchacha. ¿Sabe? O sea que aquí, en la encuesta de tres gatos que hicieron. En la calle, Telemundo, hay dos que van a Jennifer. Y hay una popular que no se decide. Ok. Sigamos. O sea, ¿usted está de acuerdo con esta ¿Qué? encuesta? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué ven, Jennifer? Pues. Creo que ella va a ser. Creo que si ella gana, va a ser cosas buenas. Pues. Ella cree que si Jennifer gana. Va a hacer cosas buenas. Pero la pregunta mía es: ¿Cuántos años lleva Jennifer González en Washington? ¿Cuántos años lleva Jennifer en la política? Yo creo que toda la vida. ¿Y qué Jennifer González ha cambiado? Cero, nada. ¿Sabes? No sé. Para eso es para que usted vea que estas son las personas que votan mayormente en el país y pues se dejan llevar muchas veces por los estribillos políticos, porque yo soy PNP, mi papá era PNP, eh, mi papá era popular, así tú sabes, que no se leen un un programa de gobierno. Porque si usted se lee los programas de gobierno, usted sabrá que casi nunca hacen ni el 15% de lo que te dice el plan de gobierno. Así está. Y esas encuestas nunca han sido eh, escritas en piedra. Muchas veces se ha acusado. Especialmente al nuevo día, que manipulan las encuestas. Porque cuando vienen las elecciones, siempre, casi siempre vienen y ¡buah! y cierran la brecha por un punto, por dos puntos. Eh, que Fulano está por dos o este abajo. Eh, estaba por 30 y, y sale de momento por dos. Y después, cuando viene el día de las elecciones, no pegan ni una ni una pegan eh, del por ciento a veces bien fuada dan una pela del cara eh, ni, la última de estas de de Wanda Vázquez y Pierluis y chacho eso eso no pegó ni con vega ni con pega pegó aquella aquella este eh, encuesta que hicieron bueno ok vamos entonces Jamás salirme yo por aquí. Ajá, a ver, por acá. Por ahí dice eh, Fernán. bueno, voy a cobrar mi Lady Valentine esta noche. Doy cedar. <laughs> Buen provecho, Fernández. <laughs> <Ay, señal. ríe> eh, eh, Miguel del Valle dice, ven, en Puerto Rico ¿en votan porque oyen el nombre. Sí, porque oyen el nombre o porque son hijos de Fulano. Eh, así, así, por, por, por popularidad, por cosas así. Eh, usted dice: desde los 18 años, como presidenta de la Juventud PNP, desde el, Sí, ahí está. Eh, Jennifer González, desde los 18 añitos, está eres, facturando. Ah, y salió ahorita en Jay Fonseca que Jennifer González gasta igual. En escoltas, como si como los gasta eh, este hombre, Pierluisi. O sea que yo me imagino que ya, mira, ya Pierluisi dijo: Ok, tú te vas a tirar, yo te voy a empezar a sacar eh, los trapitos sucios. ¿Sabes? Así, así es la política. Así es la política. Eh, Rogelio 2024, gobernador del partido del Coqui Vive. Eh, papi. Oh, head. Saludos, saludos desde Atlantic City. Eh, gracias este, papi Orget eh, McFan dice, miren, yo jamás he traído en encuestas, solo vean los movimientos de estos políticos y la mente corta del pueblo que después que los eh, que les adomen la píldora se olvidan de todo y votan sin conciencia bueno, vamos ahora, vamos ahora a Carmelo, vamos a Carmelo vamos a Carmelo, Carmelo Carmelo aquí, usted sabe, el senador del PNP pues él se pasa en la radio, él todos los días está en el, un programa a las 9 de la mañana con García Padilla, que también está donde quiera, y está Alex delgado de moderador en el programa que se llama Sin Miedo, creo que eh, a veces este, yo no sé si todavía vaya al guitarreño, eh, usted sabe que está más en, en la televisión y en la farándula que allá adentro en el Senado. Eh, ¿Qué pasa? Pues él le hicieron una entrevista en Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, sí, usted sabe, el que le pasaban las preguntas por, por el teléfono. Ese mismo, el Rubén Sánchez que ayer yo subí una foto eh, a Instagram. Eh, que, bueno, déjeme enseñarle la foto. Enseñarle la foto. El chacho, las 50 sombras de Drake con Verónica, en esa foto. Ok, déjame ver, déjame ver, déjame ver, para que vean eh, la super foto eh, apasionada que subió Veronique. Veronique, aquí está Veronique, ok, por aquí está. Eh, vamos a Vamos a darle por aquí, ok, vamos acá, aquí está mire eso, mire eso. Verónica Abreu Tañón, mire ese beso que se han espetado estos dos. Ay, verá, era. Ahí enredo ahí. Oh, señor. Y yo le puse ahí las 50 sombras de Rubén y Verónica. Ah, y me escribieron. Alguien se dañó, otra persona eh, dice que se alegra, que hacen una bonita pareja. Eh, José, por ahí López dice wow. Y eh, por ahí este que Carl es eh, uno que está por ahí, que se llama McFan. Fan eh, oh, volvieron. No que se habían dejado, no, nunca se han dejado. Eso es <laughs> ay señor, ay que, 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 que eso ya yo era Rubén, suéltala que tiene papá, <laughs> tiene papá Rubén, suéltala. <laughs> ok. Vamos a, vamos allá a, a ver ahora el video de Carmelo Ríos que dice que Puerto Rico está y que en las papas. Y yo no sé si usted piensa lo mismo, pero eso es lo que dice Carmelo Ríos que está en las papas. Puerto Rico y vamos a ver el video por aquí. Dele Carmelo. ¿Está bien, ¿cómo está el país? Mira, el país está bien. ¿Lo vemos? Como le dije anteriormente, yo creo que Puerto Rico está en las papas. Yo sé que eso a ti te. Está en las papas. Tenemos dinero de la Rico, está en la calle corriendo Está en las papas. Sí. Tenemos dinero para reconstruir Estamos el en las de... papas. Sí. Lo que pasa es que hay gente que no quieren que estemos en las papas. ¿Y estamos en las papas? Sí. Sí, me reafirmo. Que tenemos, dinero El país para... siente que estamos en las papas. Te invito a que mires el área de entretenimiento que es de lujo. Que, que no hace falta. Lujo. Siete conciertos de este muchacho el que se llena todavía. Son jóvenes. Las eh, papas. Eh, pa... Los conciertos caros que han tenido, obras de teatro, restaurante, construcción, el cemento subió. Las papas y... El aumento de consumo de cemento, que eso quiere decir que el cemento económico, como nunca antes. San Valentín, ¿tú? en la papa. Sí, la fila antes de llegar aquí para traerte algo que no te traje. Ahora, ¿eh? apunta punta de eso. Llega a una farmacia y es casi una milla. Para comprar dona. Si mira construcción, si mira desarrollo, en la papa. En la papa. Alcas de recaudo para el gobierno. En la papa. Porque la gente está pagando sus impuestos y yo sé que tú Golo, Verónica y los muchachos ellas, también sienten que están en las papas. Oígame, Carmelo y las papas. Puerto Rico está en las papas, según Carmelo Río. Y a lo último sale y le dice ahí que Rubén está en las papas, que Verónica está en las papas, que Golo está en las papas. Pero yo no creo que Verónica y, y, y Rubén estén las papas. Eh, puede ser, no sé, porque eh, si ponemos por aquí esta imagen, eh, pues vamos a ver la imagen. Eh, pues ahí está Verónica y, y, y Rubén, pues están en el besugeo, en el drajeo. Ah, ahí está Verónica y Rubén, Mira, esas son las papas. Yo creo que... Que este hombre vio y le dijo, mira, este, ustedes están majándose mucho, están majaditos. Eh, como se majean, están en las papas majadas, ¿sabes? Están allá, majándose. Eh, el, el besuqueo y el aromantiqueo. ¿Cómo está el país? Mira, el país está bien. lo vemos. Como te dije anteriormente, yo creo que Puerto Rico está en las papas. El país está en las papas. Así que, señor... Bueno, mire, usted sabe lo que yo pienso en Puerto Rico, que en Puerto Rico la mayoría del país no está bien, económicamente y especialmente el que trabaja. Ese es el sector que en Puerto Rico sufre más, porque tras que se tiene que levantar temprano, Ahí la doblar el, el lomo. Eh, son los que le tienen que estar pagando peaje. Tiene que pagar su almuerzo. Si no se lleva comida de la casa. No se sabe si. qué, qué, qué sale más caro. Si comprar afuera o, o, o uno hacer compra. Eh, también eh, cuando cobras el cheque te sacan de taxes un montón. Eh, el sueldo en Puerto Rico para la vida eh, económica que hay en Puerto Rico no te da porque imagínese usted un alquiler de casa 500 pesos para arriba eh, y eso yo le estoy diciendo de hace 7, 8 años atrás que yo vivía allá en Puerto Rico, ahora me imagino que deben de estar más caros los alquileres de casa. Eh, está del carajo, usted sabe. Bueno, usted tiene que pagar la luz que cada día sube más. El agua, eh, la comida, eh, si tiene hijos y no tiene quien se lo cuide, pagarle un cuido, qué sé yo. ¿Sabe? En Puerto Rico, la gente que vive bien es la gente que tiene su casa salda, no trabaja, eh, coge cupones, o los que cogen cupones. Y trabajan por el lado. Los que cogen cupones trabajan por el lado. Que usted sabe, no, no reportan. Eh, como se dice por ahí, que se trabaja debajo de la mesa. Eh, también los otros que están bien en Puerto Rico son los que lavan dinero. Eh, y los que bregan en la calle. Esos son los que están bien en Puerto Rico. Usted brega en la calle, usted tiene buen dinero, porque usted sabe que. Hay que decirlo, la calle deja dinero, lo que pasa es que después lo que te deja es la cárcel o, o el cementerio. Eh, pero así es como único tú puedes vivir bien en Puerto Rico, porque el que trabaja lo penalizan, lo castigan. Y al que no trabaja, pues le dan beneficios, le dan plan 8, le dan qué sé yo ni qué diantre, le dan todo aquello. Mientras tanto el que trabaja, pues... Por eso es que en Puerto Rico... Eh, lo que el gobierno quiere es que usted pues viva del mantengo. Y eso no está mal, uno vivir del mantengo. Porque si usted por alguna razón no puede vivir, este, trabajar, que está discapacitado, qué sé yo. Pero en Puerto Rico hay mucha gente de gold y colorada que puede ir a trabajar y dar por ahí, este, trabajar, ¿verdad? Eh, pero mientras los políticos lo que te quieren ver es así que no progrese, que toda tu vida estés viviendo de los cupones, porque se supone que los cupones y esas ayudas sean para que tú eches palante, para que te puedas superar en lo que tú consigues un trabajo y pues eches palante, pero consigues trabajo te, te, te dan cupones dos o tres, qué sé yo, yo. Sé que te dan eh, cupones por algunos meses para tratar de incentivar que te vayas a trabajar. Pero también no consigues buenos trabajos porque te piden unas experiencias que son ridículas. Y mientras tanto, los que guisan, pues son los que yo les acabo de decir. Y es fuerte decir esto, pero es verdad. Es verdad, sabe? Usted se quiere ir a trabajar, te pagan una miseria, porque el sueldo no, no, no hace el no hace este el mate, como uno dice, que no empareja la vida diaria que se hace en Puerto Rico, por eso mucha gente viene acá, a Estados Unidos. Se parte el lomo y pues vive bien, porque el puertorriqueño no es vago. El puertorriqueño le gusta el trabajo, le gusta trabajar. Lo que pasa es que si no hay las oportunidades, pues ¿qué uno va a hacer? Pues, pues me voy a poner a coger el cupón y me voy a trabajar por el lado. Tú sabes, me voy a hacer lo que... Tengo un negocito por el lado, tú sabes. Pongo en el cuarto de mi casa, hago un cuarto en mi casa y pues ahí hago... Eh, ¿Verdad? Mis mi chavitos, porque a la verdad que, ¿sabes? Tienen que buscársela también. Así que, eh, gracias a todos por haber estado aquí conmigo eh, en la noche de hoy. No sé si vuelva mañana. Eh, puede ser que vuelva por ahí mañana. Eh, depende, porque siempre en Puerto Rico hay cosas que hablar y si no, hay muchas cosas que hablar en el mundo por ahí que. Eso sí, yo no voy a venir aquí a hablar de, de, lo, de los marcianos. No, de los marcianos yo no voy a hablar aquí. Eh, oye, pero hablando, hablando algo antes de irme, eh, un puente, se descarriló eh, en Ohio, creo que fue, y esos químicos son can, can, cancerígenos. Y eso como que no le han dado mucha exposición. Eh, y toda la exposición que le han dado es a que si sí, los globos, los globos, los ovnis y toda esta cuestión. Mientras hay una emergencia eh, en esto que se. Y creo que en el día de hoy se también se descarriló otra cosa que estaba soltando este, unos gases que son nocivos a la salud. Eh, así que mire, hay que tener cuidado por ahí. Olvídese de los ovnis, que los ovnis... Los ovnis para mí que son más inventados que... Ay, señor. Bueno, eh, McFan dice por ahí cada, eh, cada vez que iba a, rep a repartir cartas a los residenciales, las muchachas jóvenes con cuatro, cinco, seis muchachitos detrás y esperando el séptimo. Eh, Papi Jorge dice, en estas elecciones se votarán próximo gobernador de las papas podridas. ¡Wow! ¿Qué mami. eh usted dice se busca mesero con maestría con maestría en administración con 15 años de experiencia 425 más propinas así mismo es eh, hombre eh, saludos a rolando eh, por ahí dice hilda Cota, que hace pitó era mira este hilda tiene tiene el negocito ya saben <laughs> saludos a hilda eh, quién más veo por ahí eh, eh. Usted dice que la Comay te está robando todo el contenido, yo lo sé, yo lo sé. La Comay y lo que no es la Comay. y eh, ya yo averigüé lo de él y es el Molina y ya ella dijo hoy que que algo de mala paga, pero no lo dijo. ¿Tú sabes? Comay, eh, si quieres este alguien que te busque chisme, yo yo puedo ser informante tuyo, Comay. Eh, yo no estoy de acuerdo en lo que hacen muchas cosas, pero puedo ser, puedo darte chismecitos de vez en cuando. Así que, mira, este, si me das por lo menos los seis mil pesos que le dan a Rocky de Kit, mire, yo hago trato contigo, como hay. Así, pero mira, son seis mil pesos. No quiero ni un chavito menos ni un chavito más. Así que, mire, aquí estoy. Papelones boricua, ¿Sabes? Así que, mire, eh, ya me voy, pero. No se olvide, mire, siga por ahí a Juguste Latino, a gt 2040 a quién más, este, que se me queda, a McFan, siga por ahí también a, ¿a quién más? Se me queda alguien, a Ana Margarita del podcast de Gran Esfera Azul. Así que mire, gracias a todos, Dios me los cuide y nos vemos en el próximo video. Bye.